el ingeniero Peter Santamaría, en asocio con una serie de instituciones, compran una máquina que llega a la ciudad, conocida como la IBM 650, una máquina que efectivamente sirvió a los estudiantes de esa época para todo el trabajo y en tema de ingeniería y el cálculo numérico en general. Una máquina grande, una máquina que en algunos casos ocupa el equivalente a un aula de clase, a una habitación, etcétera, pero que eran los tamaños de la época normal. Máquinas muy lentas, habían procesamientos de información que tardaban días, semanas y en la mayoría de casos pues horas. La llegada de ese primer computador viene producto de la necesidad en el proceso de formación o de educación que se da en la Facultad de Minas. Y nosotros lo que estábamos era recibiendo en ese momento la tecnología que ya había sido probada y desarrollada en otras latitudes. Esa máquina como tal nos ha servido como referente para saber el trabajo que se hizo en la ciudad y que generó una generación de ingenieros y de profesionales de la época con grandes capacidades en el tema de tecnología. Yo creo que llega en un momento clave en todo el desarrollo y la evolución industrial de Medellín, que ayudaron entonces a que esas necesidades sentidas en el desarrollo industrial que tenía Medellín para esa época requirieran como tal de la inserción de este tipo de innovaciones que ya se estaban dando en el mundo, pero que se requerían para ganar y evolucionar en los servicios que íbamos a prestar de cara al desarrollo social y económico de la ciudad, la región y el país.